Proyecto 50, que es un laboratorio que busca potencializar las competencias digitales de nuestros estudiantes y profesores, es definitivamente un apoyo muy importante en la medida en que nos permite, en primera instancia, incorporar tecnologías y métodos para que nuestros estudiantes aprendan de mejor forma. Nos permite además ayudar a nuestros docentes para que se conecten y se vinculen de forma más apropiada con unos estudiantes que tenemos hoy en día cada día más inmersos en la tecnología. Nos permite ser más productivos, más eficientes en esa transmisión de conocimientos. Nos permite, junto con EAFIT Virtual, estar al tanto de dónde está, digamos, el estado del arte en estas tecnologías, en estas tendencias en materia de enseñanza y aprendizaje y cómo incorporar esas tecnologías aquí en la escuela y en EAFIT. Hemos incorporado algunas de las herramientas o metodologías que Proyecto 50 enseña, la de los clickers, por ejemplo, o la de las animaciones, que realmente son muy positivas. Tenemos ahorita un proyecto muy importante que consiste en cómo incorporar las últimas tendencias de enseñanza en algunas materias. La idea es que microeconomía y las materias que componen esa área académica sea el piloto que nos permita entender luego cómo transferir esas nuevas metodologías a otras materias. Espero que este proyecto tenga, como decimos en economía, unas externalidades positivas, que digamos permee otras materias, otras áreas académicas distintas a la microeconomía. Y finalmente, como lo decía ahora, que nos ayuden a estar a la vanguardia de la enseñanza y del aprendizaje en el área de las ciencias económicas y de las finanzas.